Dueño de una larga carrera delictiva, Valor se hizo conocido por los asaltos a blindados. Lideró la banda más importante de los 90 y protagonizó una recordada fuga del penal de Devoto en 1994. En cada entrevista, se encargó de revalidar con declaraciones su polémico perfil. Mira también Luis, el Gordo, Valor recuperó la libertad, me hicieron una cama. Después la policía me siguió y me atrapó. No le disparé a nadie, pero sé cómo son estas cosas. Ahora me van a meter a mí todas las causas que están dando vueltas por ahí. Esa fue la defensa que enarboló en 2009, luego de ser detenido en Pablo Nogués, tras una persecución de 8 kilómetros a los tiros por la ruta panamericana. Antes de que lo arrestaran, el auto que manejaba chocó dentro de un barrio privado, llevaba 2 años libre. Una imagen de Luis, el Gordo, Valor en el penal de Sierra Chica, donde fue trasladado en 2009. Juan Otesone, a mí me hicieron mala fama, pero nunca lastimé a nadie, me han cargado hasta robos que no cometí, los tiempos cambiaron, el delito cambió, yo cambié. Ahora hay que cuidarse de los narcos y de los que te matan para robarte 2 mangos, lo dijo en 2014, luego de salir de la cárcel bajo el régimen de libertad asistida. En esa oportunidad, lo primero que hizo fue ir hasta su casa y comerse unos ñoquis de papa que le había preparado su mujer, no voy a delinquir más. Quiero disfrutar de mi esposa, Nancy, que estos últimos 5 años se bancó de todo. Es conmovedor lo que hizo por mí, quiero disfrutar los días con ella. Volver a dormir a su lado, lejos de todo lo malo, fue la reflexión que hizo en una entrevista con el sitio web Crimen y Valor, también en 2014. Y agregó, en la cárcel yo vivía con disciplina, lo único que me importa es vivir bien, al lado de mi mujer, disfrutar de mis hijos, de la libertad. Una imagen de Valor en su última detención, en julio de 2014. Yo no hice nada, cometí el error de subirme en el coche equivocado, estaba por el buen camino, con muchos proyectos. Alguien puede pensar que salí a robar teniendo esas posibilidades y disfrutando de la libertad con mi esposa, fue la explicación que dio al volver a caer preso, 65 días después de abandonar el penal. Lo detuvieron en San Miguel, a bordo de una camioneta robada en la que había varias armas, la superbanda respetaba los códigos de la calle y la vida de la gente. No mataba, no violaba, no secuestraba y no le afanábamos a un pobre. Robamos mucho dinero, como decía Cacho Sosa, teníamos para vivir en un 5 estrellas pero lo hacíamos en un fitito bajo el puente, lo dijo desde la cárcel de Urdampilleta, en febrero de 2018, en una entrevista publicada por Infobae. Estoy arrepentido de haber robado tanto, pero ya pasó y no puedo cambiar el pasado, la superbanda es pasado, es irrepetible, aseguró en esa misma entrevista. Mira también el Gordo Valor, un delincuente capaz de los robos más audaces y de una fuga insólita.